Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, en los últimos programas nos venimos ocupando acerca de la enseñanza que se encuentra entre los versículos 1 al 4 del capítulo 2 de Hebreos. Hemos tratado de extender un poco nuestra enseñanza a lo largo de unos pocos programas y hemos podido ver juntos la importancia de comprender profundamente el significado de nuestra vida salvífica. Ante todo hemos siempre puesto una base fundamental, importante, inamovible, segura, que tiene que ver con la obra conclusa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, con su muerte, su resurrección y su glorificación, donde hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Entonces podemos ver que a esta obra no hay nada que añadir, no hay nada que quitar. No tratamos de mejorar la obra de Cristo, no tratamos de mejorar la redención, la salvación, la expiación, la propiciación, esa bendita obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario para dispensarnos su amor, su misericordia y otorgarnos el perdón de nuestros pecados y poder transformar nuestra condición de pecadores a redimidos. No estamos tratando de decir nada que pueda atentar ante esta bendita verdad. Todo lo contrario, hablamos a partir de este fundamento. Una de las cosas que a mí posiblemente me preocupen en estos últimos tiempos y a la vez que he podido observar desde mi experiencia cristiana es el decaimiento, ¿verdad?, el deterioro de mucho de lo que hoy en el mundo se llama cristiano. Y es por esto que me parecía importante compartir con vosotros estos versículos de la carta a los Hebreos. Recordamos lo que el escritor nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos presenta el resultado y la justa retribución que tuvieron aquellos que desoyeron o desobedecieron o simplemente no tuvieron a bien atender la santa ley de Dios dada por Moisés y por ángeles, por supuesto, proveniendo de Dios mismo en Sinaí. El verso 3 dice: ¿cómo vamos a escapar nosotros? Y a nosotros ya nos está incluyendo en las personas que hemos sido receptores de las verdades del nuevo pacto, el definitivo pacto,
El pacto que agrupa y el pacto donde todos los pactos, en cierta manera, son perfeccionados en la persona de Jesucristo. No hay un solo pacto que no nos hable de Cristo. No hay un solo pacto que no nos muestre a Cristo. No hay un solo pacto que no tenga que ver con Cristo. Todos los pactos veto-testamentarios nos señalan a Cristo, pero sabemos que el nuevo pacto ya revelado por el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su profecía y por supuesto por otros profetas, es aquí mencionado en el capítulo 8 de Hebreos, y sabemos perfectamente que aquellos que no hacemos caso a esta verdad, a esta gracia otorgada a los hombres, evidentemente tendremos mucha más condenación delante de Dios que aquellos que desobedecieron únicamente a la ley dada en Sinaí. Está diciendo claramente que hay una diferencia entre lo oído en Sinaí y lo predicado por Jesucristo en cuanto a lo que fue su muerte y su resurrección en la cruz. Entonces nos está diciendo cómo escaparemos nosotros. Tenemos que atender con más diligencia a lo que hemos escuchado. Tenemos que prestar más atención, intensificar nuestra atención a aquellas cosas que hemos recibido para poder seguir experimentándolas, viviéndolas, para poder vivir en la totalidad del consejo de Dios, para no rehuir ninguna verdad que provenga de Dios. Por lo tanto, estamos tratando de decirles que aquí no estamos presentando una salvación que crece o una justificación que crece. No. Estamos tratando de presentar que nosotros tenemos que crecer en la experiencia de nuestra salvación. Cuando el apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2 de su epístola, en los versículos, está hablando 12 y 13, después de decir las palabras en el 11 para honra y gloria del Dios Padre en cuanto al ejemplo de aquel que dejó lo que era suyo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, con un único propósito, la honra y gloria del Dios Padre. En base a esto nos está diciendo, entonces, por favor, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Quiere decir que cuidemos nuestra vida espiritual. Quiere decir que profundicemos en nuestra vida espiritual. Quiere decir que la obra conclusa de Cristo, donde empezó nuestra vida cristiana, donde empezó nuestro nuevo hombre, donde murió el hombre de pecado, tiene que ser un día a día, donde cada día nosotros experimentamos esta relación con Dios, donde nos ocupamos de aquellas cosas que pertenecen al alma, de aquellas cosas que pertenecen a Cristo, de aquellas cosas que pertenecen a Dios, para que nuestra experiencia en la salvación sea una experiencia que madura día a día y que como fruto de esa madurez manifieste una experiencia y un testimonio exterior a otros, para que puedan ver, evidentemente, una luz, unas obras que hablan y testifican de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, es fundamental el centrarnos y ocuparnos, el comprender con profundidad aquellas cosas que ya nos han sido dadas, aquellas cosas que nos han sido otorgadas el día que hemos recibido mediante fe la gracia de Dios. Es muy bonito ver cómo Pablo, cuando se dirige a los romanos, él dice esta palabra cuando escribe la carta a los creyentes de Roma, llamados a ser santos. No está diciendo que están siendo santos en una manera progresiva, no, sino que han recibido un llamamiento para ser santos en el momento que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así nosotros. Pero la realidad es que nosotros estamos creciendo en nuestra experiencia interior. La realidad es que no somos más salvos que cuando creímos después de 30 años, pero hemos madurado, hemos crecido en esta experiencia. Hemos comprendido el valor de la justificación mucho más profundamente, mucho más amorosamente, en una relación íntima con Dios. Entonces, hoy agradecemos con una profundidad y todavía tenemos una dedicación y una atención mucho más diligente y mucho más precisa, porque sabemos, evidentemente, el valor de aquello que nos ha sido otorgado, porque el camino, la experiencia, nos ha acrecentado en nuestros corazones esta vida.
Tenemos que comprender estas cosas sabiendo que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, todo aquello que recibimos y todo aquello que desarrollamos y todo aquello en lo que concluimos proviene de Dios, no tenemos duda. Y sabemos que nuestra vida experimenta cada día la santificación de todo el conjunto de nuestro ser, santificados por completo. O sea, es maravilloso poder ver cuando un cristiano se relaciona con Dios y lo que resulta de esa relación con Dios. Jesús nos la enseña y la tipifica en la parábola de la vid, en la enseñanza de la vid, donde dice: fuera de mí nada podéis hacer, pero si permanecéis en mí, evidentemente vosotros vais a producir un fruto que permanece y que evidentemente un fruto que glorifica y honra a Dios. Por lo tanto, hemos estado hablando de estas cosas y lo hemos dejado en el último programa en las palabras de Pablo cuando le está diciendo a los tesalonicenses. En el capítulo 1, primera carta a los tesalonicenses, versículos 9 y 10, dice cómo están testificando de estos creyentes de Tesalónica, y dice de cómo recibieron el Evangelio y de cómo por medio del Evangelio fueron convertidos, transformados de la vida pagana, de la vida de pecado, de la vida idólatra a la vida de Dios. Pablo dice en Romanos 6 que hemos sido transformados por Dios, que hemos muerto a la vida de pecado para que andemos en vida nueva. Esto es lo que experimentaron los creyentes de Tesalónica y es lo que experimenta cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona que recibe a Cristo como su Salvador. Es convertido de la vida de pecado a la vida de Dios, es convertido, es trasladado del reino de las tinieblas donde el Dios de este siglo, donde el príncipe de este mundo tiene la autoridad, donde la muerte nos tiene esclavos, para ser trasladados al reino de luz del Hijo. Entonces, cuando somos trasladados, es precioso como Pablo en esta frase nos indica que hay un propósito. Dios no nos salva únicamente para llevarnos al cielo con Él. Dios nos salva para que podamos andar en esta vida nueva y con esta vida nueva testificar de Él, y con esta vida nueva evangelizar, y con esta vida nueva disfrutar de lo que Cristo nos está otorgando, y sobre todo en un mundo que está viviendo las circunstancias que este mundo actual vive. Los tiempos están tocando a su fin. Los tiempos manifiestan que son finales. Cristo no puede estar muy lejos. El regreso de Jesús está a las puertas. Y este mundo está siendo sacudido. Este mundo, esta creación gime con dolores de parto. Qué bien nos lo declara el apóstol Pablo en el capítulo 8 de su carta a los Romanos, ¿verdad? Donde dice, toda la creación a una gime, ¿verdad? Está expectante por poder asistir a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, evidentemente a esa presentación definitiva de los salvos de todos los tiempos. Y el mundo ahora mismo está en estos dolores de parto finales. Estamos a las puertas de acontecimientos, cosas están sucediendo a todos y en todos los lados del mundo. Nunca hemos oído hablar de tanto terremoto, nunca hemos oído hablar de tanta guerra, nunca hemos oído hablar de tanto odio. Todo se está incrementando, todo está siendo aumentado. Estamos entrando en un auténtico despropósito y a la vez podemos ver los engaños sutiles del pensamiento humanista, del pensamiento modernista, del pensamiento filosófico, del pensamiento postmodernista, aún de los pensamientos religiosos falsos. Podemos ver que en todos los lados tratan de introducirse ideas heréticas en su contenido, en cuanto a que desprecien a Dios por completo. No incluyen a Dios en su pensamiento. Recordemos que la necedad del hombre, como bien nos cita la Biblia, es que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces recordamos que es el propio apóstol Pablo quien nos enseña que dice que cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina.
como los dolores de la mujer encinta, y nos escapará, recordándonos que nosotros somos del día y no de la oscuridad. Por lo tanto, no podemos estar durmiendo, tenemos que estar viviendo la razón por la cual Cristo nos ha alcanzado. Por eso dice que hemos sido convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es muy importante. Aquí no está hablando de dormir en el sentido de aquellos que han partido, no. Aquí está hablando de dormir en el sentido de los cristianos que están despistados. Y recordamos que casi siempre el despiste no lo percibimos con claridad. Por eso la palabra deslizarse es muy importante. Es necesario prestar atención a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Y recordamos que esta palabra es el término castellano soslayar, o es el término griego pararrueo, que significa pasar flotando, sin percibir, sin sentir, sin tener los pies apoyados en nada, pero sin embargo desviándonos absolutamente. La realidad es que el que se despista es el último en enterarse. Por lo tanto, cada cristiano tiene que vivir en los vientos de la gracia y saber que hay momentos en la vida donde el juicio reflexivo nos dirige hacia el puerto, hacia donde queremos llevar la nave de nuestra vida, hacia donde Dios nos dirige, pero a veces también hay momentos donde hay que buscar los vientos que soplan velas, hay que usar el timón en medio de circunstancias complicadas, y a veces también hay que usar el esfuerzo de los remos. Por lo tanto, la diligencia es la actitud adecuada y correcta para cada momento. Y por eso el apóstol está diciendo a los tesalonicenses, en lo que estamos hablando del capítulo 5, que son, pues eso, estamos en el 1, estamos hablando de 4 capítulos después, Él nos está diciendo que en el momento en el que el mundo predique la paz y la seguridad, o en el que el mundo trate de darnos mensajes que todo esto proviene por el calentamiento global, que claro, es verdad que el calentamiento global está teniendo su efecto y está causando desastres naturales, pero evidentemente la mano de Dios está detrás. Y Dios está buscando, revelando su plan desde el cielo, revelando su gracia, revelando su ira desde el cielo contra toda justicia e impiedad, buscando evidentemente con su bondad y con su longanimidad el arrepentimiento de los seres humanos, para que no acarremos destrucción, evidentemente, en una voluntad equivocada. Por lo tanto, las personas que hemos sido alcanzados tenemos que entender que somos del día y no de las tinieblas. Somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto no podemos dormir, sino tenemos que velar y ser sobrios, porque los que duermen pertenecen a la noche. Observa que dice, de noche duermen, o sea, son cristianos que están rendidos a vivir en una noche a la que no pertenecen, porque los que duermen son aquellos que todavía no han sido salvados. El hombre sin Cristo es el que pertenece, el que está cegado, el que tiene el entendimiento oscurecido por la obra del Dios de este siglo. Pero la realidad es que nosotros no podemos vivir en esa embriaguez, sino que nosotros somos del día y Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces observa que aquí la palabra dormir ya se está refiriendo a aquellos que ya han partido, y la palabra velar se está refiriendo a aquellos que todavía viven. Bueno, piensa, qué bonito, piensa que Cristo fue quien habló con los discípulos y les recordó la importancia de velar una hora. Una hora. Cristo habló de una hora. Es muy importante. Esa hora la hemos podido ver en la boca de Cristo muchas veces. Las horas fueron muy importantes, cada hora de Jesús en la cruz tenía un significado. Cada palabra de Jesús en la cruz tenía un significado. Él dijo, ahora es, este es el momento de la hora de las tinieblas. Hubo una hora donde el Hijo de Dios cargó
el pecado de la humanidad. Pero también sabemos que el Hijo de Dios no pudo ser retenido ni por la muerte, porque el pecado no pudo tener un efecto destructivo sobre él, porque él era santo, él era Dios. Él era el Hijo determinado desde la eternidad para ser manifestado, el Dios eterno, escogido por el Dios Padre para poder ser revelado y humanamente morir en una cruz cargando nuestros pecados, pero venciendo al pecado y venciendo a la muerte, como dice Hechos 2:24, porque no podía retenerlo. ¡Qué preciosa verdad! Entonces, por favor, velemos, velemos. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, nos hemos convertido de las tinieblas a la luz, nos hemos convertido de los ídolos a Dios con el propósito de servir. Y aquí la palabra servir es muy clara, con el propósito de vivir, con el propósito de experimentar, con el propósito de cuidar diariamente nuestra vida espiritual, para evidentemente manifestar lo que somos en los ojos de un mundo que nos necesita, de un mundo de oscuridad, de un mundo que está llegando a momentos importantes donde se están cumpliendo muchas profecías escriturales en una forma perfecta, donde se van a cumplir todavía algunas profecías que quedan, donde claramente vemos que el regreso de Cristo está a las puertas. Con su regreso la iglesia será arrebatada, con su regreso se establecerá evidentemente el reino de justicia milenial aquí en esta tierra. Por lo tanto, queridos hermanos, oyentes de Radio Luz a las Naciones, vivamos como hijos de luz. Seamos sobrios. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si esas verdades, esa santa ley predicada en el monte Sinaí, tuvo una justa retribución en los que no la obedecieron, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que fue dicha por el mismo Señor de la gloria, quien vino aquí, quien se despojó, quien se vació, quien tomó, quien llegó a ser hombre, y en esta condición de hombre tomó forma de siervo, y en esta condición de siervo fue obediente a la muerte de la cruz, tres humillaciones: hombre, siervo y muerte de cruz. Y en esta muerte pudo honrar y glorificar al Dios del cielo como ningún otro hombre lo había hecho ni lo hará. Por eso hoy nuestro Señor es el Hijo de hombre resucitado, es el primer hombre glorificado y resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre en las alturas. Es nuestro bendito y gran sumo sacerdote. Y es por esto que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el más alto honor, para que cuando escuchamos este bendito nombre se doblen las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra, y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria del Dios Padre. Por lo tanto, vivamos con nuestras rodillas dobladas, porque sabemos que un día seremos levantados de las tumbas o seremos transformados en vida para poder recibir el deseo de nuestros corazones, que es estar para siempre con el Señor. De esto trataremos en el próximo programa, en cuanto a al siguiente texto de los Tesalonicenses. Dice: y esperar en los cielos a su Hijo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.